Tren Maya, reporte de avances. Semana 21 de 157. En el tramo 1, avanzamos con la dictaminación arqueológica de Lina y continuamos con los trabajos de desmontaje, corte y terraplén. En el tramo 2, proseguimos con la adquisición de vías y progresamos con las actividades de desmonte. En el tramo 3, finalizamos las labores de desmontaje de vías y avanzamos en la construcción de pasos peatonales y vehiculares. En el tramo 4, seguimos en marcha junto a Lina en el dictamen arqueológico. Progresan las obras de desmonte y despalme, así como el corte y terraplén. También se registran avances en obras de drenaje transversal. Pedraplén. En el tramo 2, se realizan trabajos para la construcción de pedraplén, que es una de las capas que conforman la plataforma ferroviaria. El proceso constructivo incluye las siguientes etapas principales. 1. Preparación de la superficie de asiento del pedraplén. 2. Drenaje del cimiento. 3. Carga y transporte del material pétreo. 4. Extensión y compactación en las diferentes capas. 5. Ensayos necesarios y pruebas. El pedraplén se utiliza para dotar de mayor estabilidad el desplante de los terraplenes. En zonas con mayor humedad o lodosas, el pedraplén se incrusta en la superficie para garantizar estabilidad y el correcto drenaje de la estructura. El proyecto del Tren Maya se adapta con ingeniería a las características de cada lugar en la ruta. El Tren Maya avanza. Tren Maya, reporte de avances. Semana 22 de 157. En el tramo 1, avanzamos con la adquisición de derechos de vía y continuamos con la dictaminación arqueológica por parte de Lina. En el tramo 2, trabajamos en la elaboración de su brazante y progresamos en el desmontaje de la antigua vía. En el tramo 3, proseguimos con el acompañamiento de Lina en la ruta del Tren Maya para el salvamento de monumentos arqueológicos. En el tramo 4, iniciamos con la demolición de carpeta asfáltica y progresamos en las obras de drenaje transversal y pasos vehiculares. Los procesos de prospección y salvamento arqueológico que se llevan a cabo constituyen en uno de los esfuerzos más significativos en la historia de nuestro país. Los trabajos involucran un equipo de más de 80 operativos arqueológicos que trabajan conjuntamente con el INAH. Con la colaboración entre Fonatur y el INAH, trabajamos para rescatar, categorizar y estudiar cada uno de los monumentos que se encuentran en el paso del tren. Al día de hoy, hemos detectado 2.327 monumentos arqueológicos en el tramo 1, 2.007 en el tramo 2, 2.984 en el tramo 3 y 1.115 en el tramo 4. Con esto, logramos registrar un total de 8.333 monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles que formarán parte del acervo histórico, científico y cultural del país. Adicionalmente, generamos protocolos de protección, que en caso de incidentes, nos permitirán detener la obra y canalizar al INAH la atención de los monumentos hallados. De este modo, el Tren Maya fortalece su compromiso con las culturas del sureste y genera oportunidades para la investigación arqueológica. El Tren Maya nos une. Gobierno de México. Tren Maya, reporte de avances. Semana 23 de 157. En el tramo 1, continuamos labores de desmontaje de vías y avanzamos en la construcción de obras de drenaje transversal. En el tramo 2, progresamos con los trabajos de corte y terraplén, adquisición de derecho de vía y la fabricación de balasto. En el tramo 3, proseguimos con la dictaminación y el acompañamiento arqueológico del INAH y avanzamos en la construcción de pasos peatonales y vehiculares. En el tramo 4, continuamos con la elaboración de su brazante, las labores de demolición de carpeta y trabajamos en la construcción de obras de drenaje transversal. El Tren Maya avanza en paralelo con distintas actividades en sus cuatro tramos con obra. Los trabajos de terracería consisten en 1. Desmonte, retirar el material vegetal. 2. Despalme, retirar una capa que cubre la superficie, compuesta principalmente de arcilla. 3. Excavación, con el objetivo de alojar la terracería. 4. Terracería, se coloca una capa de subyacente.
luego su brazante y se inicia la formación de la estructura del pavimento. También realizamos trabajos de estabilización que consisten en compactar con cal para fortalecer el terraplén y estabilizar la plataforma con un material local. Con la construcción del drenaje transversal, restablecemos la continuidad de la red de drenaje natural del terreno a partir de dos estructuras como las alcantarillas tubulares de concreto. La obra del Tren Maya optimiza sus procesos y actividades de obra para activar trabajos en paralelo en sus cuatro tramos. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.